Vemos calentando las dos escuadras. Tamazulapan, uniforme blanco, short azul. Caníbales, playera negro, playera negra, short rojo. Mandamos saludos a toda la gente que nos está siguiendo en la transmisión completamente en vivo por ARTV. Vamos a mandar los saludos a toda la gente que nos está viendo completamente en vivo por ARTV. ARTV dice, no se escucha el audio. Saludos al señor Bernardino Cruz, Eliel Bernabé Cruz, que nos están viendo, nos están sintonizando desde Los Ángeles, California. De igual forma, mandar saludos a los donadores que el día de hoy se encuentran allá en la Unión Americana y sus familias están aquí sentadas representando ahí. Le pido de favor a RTV si me puede enfocar a los donadores. Están completamente en vivo sus familiares, completamente en vivo desde la Unión Americana. Y vamos a iniciar este partido. El audio, si me lo puedes checar, a RTV también. Ya tenemos audio, ya escuchamos audio, sale. Carmona Elías, saludos para Héctor Díaz desde Nueva Jersey. Saludos desde Los Ángeles, California, Gali. Leonard Pérez, cuando vamos a dar inicio a este saludo fraterno. Entre las dos escuadras de Tamazulapan y Caníbales, fuerte los aplausos. Todas estas personas que están viendo completamente en vivo desde la Unión Americana y de igual forma las personas que están en el contorno de la cancha. Vamos a dar inicio a este encuentro, encuentro final. La categoría de veteranos. En la categoría de veteranos, Tamazulapan, Caníbales. Cuando iniciamos el partido, Gil. Gil con la pelota, el jugador número 4, Caníbales, Freddy. Freddy con la esférica, haciendo su respectivo movimiento número 15, René. René con la pelota, tranquilizando el juego. Fer le comete, cuidado por ahí. Le comete una falta, falta del jugador número 9 de Caníbales. Perdón. Bueno, estamos ahí revisando. Freddy con la pelota, jugador número 4 de Caníbales, 4 con la pelota, intenta moverse, consigue una falta, falta del jugador número 8, posesión para Caníbales, número 4, en la línea de los dos, haciendo su primer tiro, cuando es efectivo, e iniciamos la cuenta del marcador. Caníbales, una segunda oportunidad, cuando es efectivo, 2 puntos, 2-0 Caníbales. Tamazulapan con la pelota, jugador número 10, uniforme blanco Tamazulapan, rojinegro Caníbales. Gil con la pelota, el número 12, Mix, haciendo su movimiento, haciendo el juego de balón, el juego de pelota, prueba de lejos, no llega, abandona la cancha. Posesión para Caníbales, jugador número 6 al número 15. 15 con la pelota, pase largo al número 4. 4, Freddy tratando de meterse al número 7. Rigo que prueba, no consigue nada. Recuperación de Rigo, jugador de 3 puntos. Siempre certero, siempre en estos eventos, en los partidos regionales. Mix que prueba nuevamente, no consigue. Pelota que tiene la escuadra de Tamazulapan, primer tiro, no consigue nada. Recuperación del número 15, 15 con la pelota, 15 se mete. Falta que le comete al equipo de Caníbales. Posesión para, perdón, es una,
Salió la pelota de la cancha, posesión para Caníbales. Caníbales, el jugador número 15, René con la pelota, el número 6. 6 haciendo su respectivo movimiento, el número 9, 9 con la pelota. 10 para tiro. 10 para tiro, Freddy que pierde la pelota, regresa, sale de la cancha, posesión para Tamazulapan, jugador número 12, Mix. Mix con Lencho, Lencho, jugador número 9, trata de meterse, no consigue nada, Gil, Gil con la pelota, 2 puntos para la escuadra de Tamazulapan. Tiempo, invitamos a toda la gente, saludos a aquellos que se están conectando por ARTV, vamos a mandar saludos a todos ellos, mandar saludos a aquellos donadores que nos están viendo completamente en vivo, a todos los donadores que están en la Unión Americana, los representan en estos momentos su familia en la mesa de honor, en la mesa que se encuentra al frente de nosotros, completamente en vivo, es de esta comunidad de Las Peñas, Tamazulapan. Cuando reanudamos la actividad en la cancha, René con la pelota, Freddy número 4, 4 Caníbales, haciendo el juego, su respectivo movimiento, Rigo con la pelota número 7, 7, tranquilizando el juego, Fernando número 9, 9 al número 7 que prueba de lejos, no llega la pelota, abandona la cancha, posesión para Tamazulapan, uniforme blanco, Gil a Rigo. Rigo, jugador número 13, jugador de 3 puntos, Lencho que trata de meterse, bonita jugada, le cometen una falta, consigue 2 posibles para la escuadra de Tamazulapan. 9 en su primera oportunidad, el primer tiro no es efectivo. En su segunda oportunidad, Lencho que vuelve a tirar, no consigue nada, recuperación por parte de Rigo, 7 de Caníbales, nuevamente Caníbales con la pelota, Rigo, Rigo prueba, consigue 2 puntos más para la escuadra de Caníbales. Hay una regla que siguen aquí los compañeros, un día se las voy a contar, algún día se las voy a contar, será sorpresa. Jugador número 13, 13 al número 10, Tamazulapan con la pelota. El número 8, Gil a Lencho, pues intercepta el manotas, René con número 15 de Caníbales, metiéndose hasta el fondo, Freddy no consigue nada, pelota, cuando hay un tiempo, y vamos a saludar a todas las personas que nos están viendo completamente en vivo. 4-2 Caníbales. 4-2 hasta el momento en Caníbales, 4-2. Ah, ya vimos que hay un pequeño traductor, ¿no? Estamos en todos los idiomas, entonces, en estos momentos en ARTV, si nos ven en cualquier parte del mundo, ya está arrancando nuestro traductor. Cuando reanudamos actividades, prueba. Son 2 puntos más para la escuadra de Caníbales. Tamazulapan, jugador número 10, tranquilizando el juego. 6-2 Caníbales, faltando 3 minutos de juego. Jugador número 12, Mix con la pelota, haciendo su respectivo movimiento. Se resbala, recuperación de Caníbales. Jugador número 15, 15, tratando de meterse al número 4, Freddy. Falta, 2 posibles, falta del jugador número 10, son 2 posibilidades para la escuadra de Caníbales y aumentar la ventaja en el puntaje, en el primer tiro, que es efectivo por parte de Freddy, jugador número 4, en su siguiente oportunidad, en la siguiente oportunidad, es también efectivo, saca Tamazulapan, uniforme blanco, Caníbales rojinegros. El número 2 haciendo su movimiento, pasa Gil, Gil a Lencho. Lencho haciendo el movimiento, recuperación de Freddy, jugador número 4 de Caníbales. Falta que le cometen del jugador número 10. Acumula Tamazulapan, próximo tirable. Acumulativo de Tamazulapan, próximos tirables, pelota que tiene Caníbales.
Caníbales, jugador número 6 al 7, Rigo, que prueba y consigue 3 puntos más. 10 segundos de juego. 10 segundos de juego. Caníbales se va arriba del marcador cuando le echo prueba de lejos. No consigue nada, recuperación de Caníbales. Y se acaba esta primera parte. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Saludos a toda la gente que nos ve desde la Unión Americana. 11-2, Caníbales. 11-2 el marcador parcial en esta primera parte, Caníbales, 11-2. Vamos a mandar saludos, saludos desde Querétaro, Sol Martínez. Vamos a ver a nuestro amigo Ayuk Shushp en los intermedios, el narrador. Manden saludos, van a salir. Aquí estamos mandando saludos. A ver, es el único que manda. Por favor, Ayuk Shushp, deja a los demás comentar un poquito. Amigo Ángel, reanudamos actividades. En esta final, veteranos, Tamazulapan, Caníbales. Es la segunda final, señoras y señores, en la categoría de veteranos, en donde estamos presenciando un partido entre Tamazulapan y el equipo de Caníbales. El número 13 allí consiguiendo los 3 primeros puntos en esta segunda parte. En esta parte complementaria, score 11-5. Favoreciendo el equipo de Caníbales. Y el equipo de Tamazulapan tiene el campeón invicto. Al parecer nos vamos a ir a un segundo partido. A ver qué dice el equipo de Tamazulapan. Ahí está el número 15. El número 15 que mueve al equipo de Caníbales. El número 15 se eleva de larga distancia. Allí rompimiento rápido. Lo tiene el equipo de Caníbales. Fernando al 6. Y hay una falta, un encontronazo. A ver qué pasó. Le dieron con la derecha. Hay un golpe fuerte que recibe el jugador de Caníbales, Fernando. Se duele de la cabeza, pero dice, continuamos. Se nos va a olvidar ese golpe. Ahí está entonces el número 6 de Caníbales. Arriba el número 7. Allí de media vuelta, equivocando ese tiro, y lo tiene el equipo de Tamazulapan. El número 9 se lo pasa al 8, el 8 el más alto de este equipo, no consigue nada, recupera rápidamente con Caníbales, 2 puntos más a favor del equipo de Caníbales. Así se está viendo este partido, este encuentro que se está poniendo al rojo vivo. Les recordamos que el equipo de Tamazulapan tiene el campeón invicto, el número 15, solito allí. Tenía su compañero el número 4, pero no consigue nada y reagrupa el contraataque. Vamos a ver, el 6 entrega el 15, 10 para tiro. Vamos a ver, ahí está el 6, larga distancia, no consigue nada. Recupera rompimiento Tamazulapan, el número 9, 2 puntos más a su favor. 13-7, favoreciendo el equipo negro, el equipo de Caníbales. Igual de la cabecera municipal de esta agencia de las Peñas. El número 7, una bonita entrada, no consigue nada, dice que hay una falta. Se van a conferencia, un minuto de tiempo fuera. Que solicita el equipo de Tamazulapan. Cuando vamos a mandar saludos a Pozá. Saludos desde Tula, Hidalgo, amigo Ley Freiley. Saludos al número 10 de Tama. Gracias por la transmisión. Saludos de la capital de Oaxaca, Marco Díaz, Mari López, Mitch Pérez. Saludos a todos, Ángel. Gracias, compañero Eliel, que nos va a estar apoyando con los saludos allí por medio de ARTV, que están viendo esta transmisión en vivo y a todo color allí en su teléfono móvil, su tablet, todo lo que se conecte el internet. Están presenciando estos encuentros. Caníbales tiene el balón. El número 15 entrega para el 7. El 7, una colada. Una falta antes. Así que va a tener dos posibles. Este número 7.
faltando 4 minutos. 13-7. 13-7. 14-7 en estos momentos. Caníbales le quiere quitar el invicto al campeón invicto. Ahí está. El balón. Pierde el balón. Este número 8 allí también la visibilidad haciendo sus estragos. 10 para tiro. Allí el número 9. Pase sin ver al número 4, no consigue nada. Rompimiento rápido. Toma Zulapa. El 10, bonita jugada, bonita asistencia. 2 puntos más a favor del equipo blanco. Toma Zulapa. El número 9, Fernando. 9, encuentra al 7 que es Rigo. El Rigo para el número 15. 10 para tiro. El Manotas más conocido con ese sobrenombre. Ahí está el número 6 que marca el señor árbitro. Tiempo de disparo se agotó. Así que es balón para el equipo de Tamazulapam. El número 12 manejando el esférico tranquilamente. El número 12 viendo, buscando la posibilidad. El número 12, que marca el señor árbitro. Hay una falta, no. Se le terminó el terreno de juego. Así que es balón para el equipo blanco. El equipo de Tamazulapa, el número 12. El número 12 entrega para su compañero que es Rigo, el 13. Y una falta que marca el árbitro, falta del número 4. Es lateral el saque. Ahí está entonces. 2 minutos de juego, 2 minutos de acción. Se está acabando este partido. Ahí está, rompimiento el número 15. Bonita asistencia que está haciendo el número 4 y el número 15. En 2 pasos, colocando ese arillo entre las redes. El número 10, un pase. Rompimiento largo el número 9. Hace rato la primera final, nos fuimos a 2 partidos al parecer. Esto está oliendo a que va a haber otro partido. ¡Score! 16-11, faltando 1:30, 16-12. 16-12, favoreciendo el equipo negro todavía. El campeón invicto todavía lo tiene el equipo de Tama. Vamos a ver qué reacción tiene el número 4, el 4 al 7, el 7 al 6, Fernando. Allí el 15. 10 para tiro. Ahí está Fernando, apunta, dispara. La falló. 1 minuto de juego. 60 segundos de acción. Es saque lateral. Porque la falta lo hicieron antes que empezara el dribleo allí. El jugador del equipo de Caníbales. Fernando, el número 9, pidiendo calma. 10 para tiro. Fernando buscando, usando el colmillo. Allí tratando de agotar. 10 segundos de juego. 10 segundos de acción. Al parecer nos vamos a ir a 1 segundo partido, y es así. ¿Dónde están los aplausos para estos equipos? ¿Dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos, y nos vamos, hay más saludos, compañero Eliel. Bueno, vamos a saludar al amigo Fili Pérez Martínez, saludos afectuosos para todos los que están haciendo posible esta transmisión, y a los narradores desde la zona alta de Chiapas, completamente en vivo. Hernández Martínez Rubén desde Nueva Jersey, amigos, saludos. Tamix Hernández, Mari Rosales, Domín Benítez, un saludo al amigo de Tama del número 13 con su equipo. Claro que sí, Jorge Martínez, un saludo, amigo, hermano, un afectuoso abrazo. Espero te esté yendo bien allá en la Unión Americana. Regresamos, micrófonos con el amigo Eldo. Por favor, si nos puedes ayudar en esta primera parte del segundo partido. Adelante, compañero, vamos a la final de finales. 2 equipos hermanos, todos son Tamix, en la Copa Benito Juárez, 4 veces campeón seguidos, invencibles. Hoy buena decisión de hacer 2 equipos.
Excelente la decisión. Así que hoy se divierten en la cancha. La primera canasta ha caído por parte de Caníbales. El número 9, vaya. Como verdadero francotirador. 3 puntos del número 9. Espectacular. Ahí está la marcación de los señores oficiales. Se va a la línea de tiros de castigo el número 4. El primero está quemando la red. Nos vamos al segundo. El partido está parejo. Nada para nadie. Nuevamente el 4 aplicando la misma dosis. Este jugador número 4, como uno de los máximos exponentes del básquetbol del municipio de Tamazulapan. El número 9, Lencho, se apoya con el 8, recibe una carga, un contacto ilegal. Ahora los árbitros ya entraron en modo visión nocturna. Ahí está Lencho de nuevo, viene caliente, baja el chofer con todo y foul. El número 15, baja el número 9, pero con todo y falta. Vamos a ver si el 9 anota, pero no, el primero se queda corto, tiene una segunda oportunidad, es mínima la diferencia, puede empatar. Y ahí está el número 9, llevándose a hombros al equipo de Tamix, que anteriormente en otras categorías se presentaran como el equipo Estmo contra Caníbales y Tamazulapan como selección. Son equipos invictos allá en la Copa Benito Juárez. Ningún partido perdido desde que se presentan como una selección estos dos equipos. Si así se hubieran presentado en la juvenil, en la libre, otra historia se estuviera contando. Ahí el número 9 trabajando duro en la zona peligrosa. El primer tiro libre, adentro está la bola, se va adelante Tamix con el número 9. El número 9 no comparte nada. El número 9 no cede. Saludos para... Vamos a mandar los saludos. 4, Tamazulapa. Saludos a San Pablo Huilá. Specimen dice un saludo para Hermelody y su hijo John. Flamita Linda Vista, saludo desde Gregory, Coatzingo, Estado de México. González, saludos desde la Sierra Sur, adelante mi moto. Un saludo, Jaime García, saludos desde San Lorenzo Albarradas. Eugenio Bolaños, un saludo para todos los equipos finalistas desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El Negro José Nolasco, saludos a mi carnal Agustín Nolasco, a Los Ángeles, California, y saludos a Lilia Olivera Yujay. El último saludo, Hernández Martínez Rubén, esos amigos, que saquen un mezcalito. Cuídense mejor, sí, un mezcalito porque ya nos raspó la garganta también. Saludos a todo el cuerpo de árbitros que nos está apoyando el día de hoy. Igual forma, mandar saludos a toda su familia. Los estamos cuidando, los vamos a cuidar, los vamos a acompañar. Reanudamos actividades. Ahí anota el número 15. Número 15 de Caníbales. Con un resorteo. Ahí castigando al equipo de Tamix con 2 puntos. El número 9 de Tamix. Parecía que iba a estar muy fácil. Ahí el número 12 se llevaba a todo el defensivo. El número 12 negociando una acumula falta. Acumula Caníbales, próximo tirable. Que lo lleva a los tiros libres. El número 12 se perfila. El primero no cae. Ahí en las redes sociales. El rating está subiendo, claro que sí. Ahí les pedimos que compartan la página. Denle like. Reenvíen, inviten a sus compañeros, amigos, familiares. Nuevamente saludamos
desde Jaral del Progreso, Guanajuato, Leonardo Román. Mi moto desde Milwaukee. Para rigor número 13, por favor, ya no tomes de grande jucla, dice. Saludos desde Talea de Castro, Valerio Montaño. Y saludos de Tama desde aquí en Querétaro, Lucía Mangolia, José Martínez Sales. Seguimos. Reanudamos acciones en esta monumental cancha deportiva de Las Peñas, Tamazulapan, celebrando en grande a San Felipe de Jesús. Tres tardes de jaripeo, tres días de torneo de básquetbol. Aquí vemos a Caníbales madrugando a Tamix. Ahí está, los agarró dormidos. El número 15 se va a la línea de tiros de castigo. Se concentra, agarra aire, aire puro. El primero se queda nada más cerca. El partido está parejo, es la final, segunda final de un total de 4. Anota un punto más el número 15. El partido está empatado. El score 7-7. Ahí les damos la bienvenida a todo el público en general que está dándose cita a este espacio deportivo. Igual, de igual manera, al público virtual, al público que sigue en transmisión directa a través de ARTV. Cuando mandamos saludos de Tama desde aquí en Querétaro, Lucía Magnolia. Saludos de Zurdo de Pasadena, California, RB Santiago. Roleana Aguilar, saludos para Santa María Albarradas desde California. Guzmán Leo desde Milwaukee, Wisconsin. Rodolfo González, saludos de Milwaukee, Wisconsin. Igual forma, saludos mucha gente de Milwaukee. Delvi, saludos desde la República Dominicana. Delvi López, muchos saludos. Guadalupe Bolaños, suerte a los finalistas. Claro que sí, María Rojas, Aldo, Isauro. Vamos a guardar un poco de silencio, por respeto. Bueno, está llegando. Están llegando los donadores. Bueno, está llegando los donadores para el primer lugar de la rama femenil. Ciudadano Francisco Guerrero González y su esposa, la señora Liliana Felipe Antúnez, quienes están donando la cantidad de 12,000 pesos para el primer lugar de la rama femenil. Ya están los donadores para la rama femenil. Vamos a seguir con los saludos a Isauro Antunes, saludos a todos los comentaristas, en especial a Eldo,
Yello. Saludos desde Los Ángeles, California. A los narradores, Celdo Liel y mi tío Santiago, de parte de Yello desde Los Ángeles, California. Un pequeño dato, el equipo Tamix Veteranos, que en estos momentos está compitiendo contra Caníbales, se conformó en la ciudad de Oaxaca cuando eran estudiantes, con el nombre de ESMO, Espíritu Santo. Saludos. Reanudamos actividades. Reanudamos, está la final, el número 4, Zurdo. Ahí está el tiro, se queda corto. Bola de dos, bola de dos. Cuando escuchamos en el fondo a la banda filarmónica, échese usted un grito ranchero. El número 9, cerca nada más. Recupera Tomás Ulapa, recupera Tamix, el número 10 con el 9. Lanza el número 9, cerca, quemando red. Un minuto de juego. Y que se escuche el aplauso fuerte para la banda. Asimismo para todos los donadores, aportando su granito de arena para hacer fiesta. 10 para tiro. Ahí está, final de finales, no hay mañana, el número 9, tiro largo, se quedó corto, parecía un tiro desesperado. Ahí se pausa por una intervención infantil. Ahí está Tamix con el número 10, pasa el número 8, abajo de la tabla. 10 segundos de juego. Ese número 8 no quiere perdonar nada, 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 ni un centímetro. Es ahora o nunca. Se acaba el primer tiempo. Mandamos nuevamente los saludos, Reinaldo Antunes. Saludos de don Reinaldo Antunes hasta Eureka, California. Amigos de Las Peñas, Lucía Magnolia. Evelio Gómez Ortiz, saludos desde Los Ángeles, California. Hernández Martínez Rubén, qué bonitas transmisiones de mi Sierra Mije, saludos. Saludos desde Los Ángeles, California, Max Martínez. Próxima fiesta estaremos 3 de mayo. Sean todos cordialmente bienvenidos. Saludos a la familia Hernández y Martínez Domínguez por parte de Rubén. Saludos desde la Ciudad de México, México, Los Ángeles, California. 9 a 7, Tamazulapa. Sale, reanudamos actividades. Claro que sí. Amigo Eliel, allí en cabinas, el balón lo tiene el equipo de Caníbales, Caníbales que está perdiendo por la mínima diferencia, ahí lo tiene el equipo de Tamix, 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 este número 12, impresionante lo que hace este número 12. Vamos a ver qué reacción tiene el equipo de Caníbales. Ya les quitó el campeón invicto. Ahora solo falta ganar este partido, este encuentro. Ya no hay campeón invicto en estos momentos. Equipo que gane. Equipo que se corona como el campeón de este torneo relámpago de básquetbol, que se celebró los días 3, 4 y 5 de abril de 2020 aquí en Las Peñas, Tamazulapan, en honor a San Felipe de Jesús. Ahí está el número 15, segundo lanzamiento, dos puntos más, 11 a 9, acercándose peligrosamente el equipo de Caníbales, todavía Tamazulapan, Tamazulapan vistiendo el uniforme blanco, ahí con Shor en color azul, un uniforme ya conocido, muy propio de este equipo de Tamix. Hay robo de balón, Caníbales, el número 15, agárrenlo que es ratero, y le cometen una falta, solamente con una falta pudieron detener a este número 15, que le puso primera, segunda y tercera. Ahí está Fernando, el número 9 buscando, el 9 10 para tiro. Encuentra el 15. El 4 se eleva. Tiro en suspensión.
No consigue nada, recupera rápidamente el equipo de Tamix, el número 12, 12 se eleva, no hay nada, ¿quién tiene el balón? Ahí el número 12, contra el remate, no hay nada tampoco. Dos, en dos ocasiones este número 12. Vamos a seguir con los saludos, saludos a la banda filarmónica de Las Peñas. No hay jaripeo, sí hay jaripeo, pero está ahí arriba, si quieres venir amigo, puedes alcanzar todavía el jaripeo. Saludos al Moy de parte de KD, saludos de los Tacos Gemelos, el Toro, vente a patrocinarnos, compa, Fernando Aguilar y a Leobardo Domínguez, saludos a todos. Ahí está entonces, agradecemos a toda la gente que nos está mandando sus saludos, gracias, sigan compartiendo la página. Ahí está entonces el marcador. Once a nueve, favoreciendo al equipo blanco, Tamazulapam, ahí está el número 4, bonita entrada, y consiguiendo 2 puntos más, al estilo Jordan, este número 4 colocando ese balón entre las redes, ahí está el número 15 de Caníbales, una falta que marca y lo reconoce el número 12. Tiene 2 personales y ya tiene fouls acumulativos el equipo de Tamazulapam. El siguiente ya son tirables. Para conocimiento de ambos equipos y no haya confusión en el terreno de juego. El número 4 entrega al 15. El 15 buscando. El 15 se eleva. Jugando con el tablero. Lástima. Tamazulapam en el contragolpe. El número 6 se va. Es el 9, no es el 6. Ya estamos viendo al revés los números en estos momentos. Así que es el 9. Lencho nos llega el nombre por el WhatsApp en estos momentos. Ahí está entonces. Y es para tiro. Lo tiene Caníbales. Sufriendo los embates del equipo de Tamix. El número 15 se eleva. Le cometen una falta. Tiene 2 posibles este número 15. Tiene 2 personales. Se van a conferencia. Bueno, vamos. Saludos. A mandar los saludos, ya tenemos 1,000 personas conectadas, saludos a todos que nos están siguiendo. Floriberto Martínez Vázquez, claro que sí, saludos a Tacos Los Gemelos, Tacos El Toro, Flamita Mije. 13, 11, Tamazulapam. Parrilla Mije, desde aquí, desde Milwaukee, saludos a todos los paisanos. Mandarles un cordial y afectuoso saludo, gracias a ustedes, a todos los que están en la Unión Americana. Podemos llevar a cabo estas bonitas festividades en nuestras comunidades, en nuestras agencias. Agradecerlo, su familia representándose aquí en la mesa. Cuando reanudamos, Ángel. 3 minutos de acción. Ahí el número 15, su primer lanzamiento, no consigue nada. Vamos a ver qué pasa en su segundo tiro. Este número 15 se prepara y adentro ese balón. A un solo punto de diferencia. 13-12. Todavía el equipo de Tamazulapam tiene el marcador a su favor, el número 12. ¿El 12 para quién? El pase al 9. El 9 buscando. El 9 jugando con el pie. Allí le cometen 4 faltas. 15. Tiene 4 faltas el número 15 del equipo de Caníbales para que vaya checando sus faltas y no se vaya temprano. Ahí está entonces, el número 12, el 12 al 10, Tamix, hay una bonita jugada, rompimiento de cadera. 10 para tiro, el número 2 baja. Allí este número 15 luciéndose. ¿Quién cometió la falta? Fue otro personaje. Así que el balón no entra, no quiere entrar en el aro. Este número 12, habilidoso. El número 12 en su segundo y último tiro. ¿Y qué marca el árbitro? Dice que no hay invasión de terreno. Así que es balón para el equipo negro.
Equipo de Caníbales, Fernando, entrega al 15. El 15, ¿para quién? Al 4, y el 4 le cometen una falta. Ambos equipos ya tienen faltas acumuladas, así que todos los tiros van a ser todas las faltas van a ser tirables. Primer lanzamiento del número 4, haciendo efectivo, 13-13 el marcador. Se acaba de empatar, señoras y señores, este partido. El número 4, segundo lanzamiento, nada más empató. Y el número 8 bajando ese balón con autoridad. Pase picado al 9. El 9, allí en la jugada individual que marca el señor árbitro. Y una falta. Hay una falta, así que ¿quién? Falta del número 7 del equipo de Caníbales. Tiene dos personales este número 7. 1:30 es lo que le resta a este bonito encuentro, a este bonito partido. El número 9 se va a la línea de tiros. El número 9 en su primer intento no consigue nada. Parejo este marcador. 13-13. El número 9 en su segundo tiro. Prepara. Lanza y consigue un punto más a su favor. Hace el punto de diferencia. Ahí está el 15. Por poco se equivoca el número 15. El número 15 busca el tablero. No consigue nada. Lo tiene Tamix. Falta al número 9. Así que el equipo de Tamix tiene la oportunidad de seguir avanzando en el marcador, faltando 60 segundos. 60 segundos de acción después de tiro. Primer lanzamiento efectivo de este número 9. Del equipo de Tamix. Ahí está el número 9. Prepara, lanza. 2-2. Saludos, compañero Eliel. Pues vamos 16, a saludar. 16-13, Tamazulapan. A todo el cuerpo de árbitros que nos está apoyando el día de hoy. En la red ya no nos quieren mandar saludos, ya no nos están haciendo caso. Les voy a dar saludos a mi mamá que está encerrada, a mi papá también, y a todas mis hermanas y a todos los familiares de las personas que nos ven completamente en vivo y que hoy están aquí presentes. Gracias a ustedes podemos hacer y llevar a cabo este bonito torneo relámpago en esta comunidad. Saludos a todas las personas, a la autoridad municipal, y gracias a todos aquellos que por ellos podemos hacer posible este bonito encuentro. 16-13, favoreciendo el equipo de Tamix. Caníbales, el número 15, René buscando, tranquilizando las aguas. Allí el número 4 le rozan el balón. Fernando se anima, no. Fernando se lo pasa al número 4. ¡Lanzamiento! ¡Adentro! 40 segundos. Acaba de empatar nuevamente el marcador. 16-16. Impresionante lo que estamos viendo. Partidazo digno de una gran final. 5 faules del número 15. Bueno, a ver. Sí, es el número 15. 5 faltas de René. Se va a la regadera antes de tiempo, faltando segundos. Este jugador que hizo lo posible, lo mejor. ¿Cuánto tiempo falta? 22 segundos. 16-16. Ahí el 9. El 9 puede finiquitar. ¡No! Su primer lanzamiento lo hace malo. Segundo lanzamiento, el número 9. ¡Adentro! Hay 1 minuto de tiempo fuera en estos momentos a cargo de Tamix. Faltando 22 segundos. Un punto de diferencia. 17-16.
Y ya nadie tiene tiempos fuera, así que se va a ir corrido. 22 segundos. Un punto de diferencia. Ya no hay tiempos fuera. Así que ya no hay tiempos fuera. 22 segundos de acción. Partidazo que estamos viendo. No apto para cardíacos. El número 4. Este número 4 que es peligrosísimo. El número 4 va. El número 4 anotando. 10 segundos de juego. El número 12. Tamix. Parker. El número 15. Error. ¿Qué pasó? Hay una falta que comete el equipo de Tamix. Ya se acabó. Pero son los dos tiros es para Caníbales. El número. Ya este arroz ya se coció. Es de puro trámite este tiro. El triunfo se lo lleva el equipo de Caníbales. 20-17, score final. ¿Dónde están los aplausos para estos equipos? Pocos pero sinceros. Así está entonces. Primerísimo lugar el equipo de Caníbales. Segundo lugar Tamix. Ambos equipos trabajan juntos, pero esta vez se tuvieron que dividir. O sea que casi un solo equipo se lleva el primero y el segundo. Lo podríamos decir de esa manera. Compañero Eliel, ahí Aquí ando. Yo creo que de una vez me voy a ir a festejar. Yo conozco a todos. Entonces, si me dicen a qué lado se van a ir, con mucho gusto los acompaño. Vamos a pedir a los equipos de la categoría libre femenil, Cual y Condoy, que se pongan a calentar para dar inicio de igual forma a la actividad, a este encuentro. Están mandando saludos mucha gente de Milwaukee, California, a toda la gente que nos está siguiendo en esta transmisión. Agradecerlos, compartir. Es un trabajo en colectivo que se está haciendo el día de hoy. El técnico de sonido, la ingeniera que está en la computadora de la transmisión, los compañeros de Tlahuitoltepec en las cámaras, narradores, todos vecinos, todos compañeros en un mismo grupo tratando de llevar los bonitos encuentros de las festividades de las diferentes comunidades de la región Mije. De igual forma agradecer al cuerpo de árbitros, a la autoridad municipal por las atenciones y a los donadores que gracias a ellos están llevando a cabo estos bonitos encuentros, bonitos partidos. Y, ¿por qué no agradecer a todos los jugadores? Que sin ellos no tenemos un espectáculo como el que estamos viviendo el día de hoy. Hasta el momento hemos llegado a 1200 espectadores completamente en vivo. Donde haya señal de internet, donde haya señal de teléfono, pueden vernos, pueden escucharnos. Saludos a todos. Vamos a brindarle fuertes aplausos a los equipos veteranos. Venga, que se escuche. Aplausos para Caníbales y para Tamix, claro que sí. Así de esta manera se da el reconocimiento a los deportistas que hoy nos regalaron espectáculo. Dos encuentros, dos partidos de regalo para el público. Ahí Caníbales, con el número 15 que se llevó a hombros a todo su equipo en todo el partido. Y en los últimos segundos el número 4, como es característico el zurdo, imparable. Le dio la vuelta y tuvo que dar el éxito a su equipo. En el lado de Tamix, Lencho estaba muy activo. Trabajó muy duro, pero ahí se pasaron de vitaminas, o les faltó vitaminas, algo faltaba ahí. Pero era un partido donde alguien tenía que ganar y perder, y así fue el resultado. Ambos van a celebrar juntos, van a comentar, van a analizar dónde estaban las fortalezas y las debilidades, claro que sí. Estamos viendo ya en cancha
el calentamiento respectivo de dos equipos de mucha trayectoria. Condoy, que ya se llevó en sus dominios una copa regional Ayuc, equipo que conoce el éxito, el triunfo y de igual manera los fracasos, claro que sí. Y por el otro lado tenemos a un equipazo, Quali, un equipo que nos visita más allá de esta región. Van a demostrar lo que traen, lo que aprendieron, lo que ensayaron. El equipo se llama Quali. El equipo Quali. Ahí los árbitros activos pidiendo formación para el saludo deportivo. Bueno, mandamos saludos. Güerabas, Güerabas Vázquez, vamos con todo, con Doy. Estamos desde la comunidad de Las Peñas, José Luis. A la final, estamos en los partidos finales. ¡Que se escuche el aplauso! Vamos a animar a estas señoritas, a las bellas damas. Ahí enviamos los cordiales saludos al club, a mis fanses, claro que sí, a mi familia allá en Tamazulapan, la familia Córdoba. Arranca este partido. Condoy está en la primera ofensiva, pierde la primera oportunidad, así que el número 7 de Quali se genera un camino ahí, claro que sí. Le sirve en bandeja de plata a la número 11. ¡Ay, defensiva de presión! ¡Se abre la defensiva! ¡Vaya! ¡Está la falta! Ahí recibe un contacto por parte del equipo Quali. Lo cual, la número 5 está en la línea de cobro, en la línea de castigo, en donde va a tirar dos tiros libres. Sin defensa, el primer tiro está adentro y se abre el marcador por parte de Santa Cruz Condoy. Viene el segundo intento, una zurdita de un tiro bastante elegante. Bola de dos, la alternancia indica posesión para el equipo de Quali, la número 8, con una bailarina de color naranja. Recibe una carga en ese intento de canasta, se va a la línea. Empieza un partido de mucho contacto. En las damas también existe el choque. En las damas también se ejerce la fuerza. El segundo intento se queda corto. Recupera. ¿Quién recupera? Las dos, ambas recuperan. Así que bola de dos, alternancia para Condoy. Tenemos partido. Final de finales. El invicto lo tiene Quali. En este momento Quali roba. Y también ahí negociando una falta. Aguas con las faltas porque es clave. Ahí Quali moviendo el balón en toda la extensión de la cancha, ocupando cada centímetro, cada milímetro. Condoy avanza, rebasa media cancha, la número 7 hasta abajo. Ahí recibe jalón de cabello, de oreja. Y la bajan, la frenan de esta manera. Está nuevamente en la línea del tiro libre. Así va a ser este partido. ¡Adentro está la bola! Sumando un punto más. El segundo, cerca nada más. El rebote es de Quali. Quali a toda velocidad.
rebasa la media cancha, abre con la número 11, ocupando como siempre esa defensiva, está abierta y la número 7 aprovecha. Estas jugadoras parece que ya llevan años de práctica. Aplican la jugada 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, hasta la jugada 10. Para todo tipo de defensivas. Condoy ahí solicita un tiempo para descifrar, para buscar la estrategia. Hay que cerrar. Abrieron la puerta y hasta la ventana al equipo Quali. Así que vamos a ver qué observaron. ¿Dónde está la falla? El score hasta el momento. Parejo, 2-2. Nada para nadie, 2-2. La número 7. El primer tiro libre queda corto. Tiene un segundo. La segunda oportunidad de esta señorita de número 7. Adentro. Hay un punto bastante valioso que vale oro. Se va arriba Quali con un punto. Vamos a ver al equipo de Condoy. La número 7. Perfil izquierdo. Intenta. Arriesgando todo el físico. Descolgada de Quali. La número 8 solita. Imposible de fallar. Descolgada en transición. Aquí está Condoy. Condoy con la número 7. 7 de 3 puntos. Se queda corto. Quali ahí mostrando toda la fortaleza. No quiere dejar nada para el rato ni para mañana. Tendrá tiempo de descanso en el viaje, dicen. Recibe un contacto. Ahí solicita Condoy, un próximo tiempo tirarle. Fuera los árbitros. Parece que se acabó la pila. O por lo menos el aire. Se requiere oxígeno. Cuando reanudamos actividades, claro que sí. Un saludo tardío, manotas Freddy, mis respetos. Phil y Chivo, ¿dónde andas? ¿Hubieras entrado de cambio? No, ya están las compañeras jugadoras acá. Saludos a Condoy. Fuertes saludos a las chicas de Condoy. A echarle los kilos, dice por acá. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Manden sus saludos. Los pasamos completamente en vivo. Reanudamos, compañero Aldo. Así es, amigo Eliel, en vivo y a todo color. Compartan la página de ARTV. Denle me gusta a la página para que 10 para tiro. Le llegue a usted la notificación de todos los eventos en la región, mije. Estamos en la final femenil. Nuevamente, vamos a observar la jugadora número 7 del equipo Quali en la línea de castigo. Mucho contacto, mucho choque. Ahí desaprovecha la número 7, pero tiene una segunda oportunidad donde un punto es bueno. El tiro, ahí está. Ahora sí se motiva la número 7. ¡Ay! Interceptan, pero recupera el balón todavía en poder de Condoy. Condoy remando contra corriente, contra un rival bastante poderoso. Ahí también la frenan al equipo Condoy con un jaloncito ahí, con un pequeño llegue. ¿Quién decía que era el sexo débil? ¡Para nada! ¡Observe usted! ¡Comente en la página! ¡Mande sus saludos! ¿Usted qué opina? ¿Cómo es el análisis? ¿A qué equipo le va? ¿Cómo va la apuesta?
Díganos cómo se la están pasando ahí en la comodidad de su casa. ¿Quiénes están? ¿Cuántos están? ¿Qué comen? ¿Qué toman? Queremos saber, compartan la número 7 castigando al equipo Condoy con un tiro libre. Ahí aumentando las estadísticas, 50% tiro libre. Condoy avanza, Condoy con la número 9. Avanza con puros pases, rompiendo la defensiva de presión. Ahí está, claro que sí. Condoy también se sabe las jugadas, sabe salir de la presión de toda la cancha. ¡Ah! El balón se va. El balón en poder del equipo Condoy. Condoy tratando de descifrar la clave. Falta de la número 7. Empujando por la espalda. Condoy, vamos a ver Condoy, a ver si ya cae. ¡Ah! ¡Bárbaro! ¡La hace de lujo! 10 segundos de juego. Manda a volar a una quali. Y la número 7 se sirve de dos puntos más. Y en esta defensiva tuvieron que frenar con falta. Muchas faltas. Ya hay acumulables en ambos equipos. Todas las faltas serán cobradas con dos tiros libres. La número 8, vaya. 2 segundos de juego. Un enceste de lujo. Todo red. La número 8. ¡Oh! Esta vez se chivea, ya que el público le echó ahí un saludito. Le hizo ojitos. Tiempo concedido. Le pedimos al público virtual que también compartan, que escriban, que comenten. Vamos a darle dinamismo. Vamos a darle fluidez a los mensajes. 2 segundos de juego. Aproveche este medio virtual a través de internet, a través de las redes sociales, Facebook. ¡Ahí está el robo! ¡Parecía! ¡Y se acabó! ¡Se acabó, se acabó! ¡Fuerte los aplausos! ¡Más, más fuerte! Así merito. También aquellos que estén en sus casitas, usted también aplauda. ¡Échese un grito ranchero! Mientras tanto, vamos a un breve descanso para que las chicas protagonistas de esta gran final tengan una breve plática, un consenso de ideas para ver cuáles son las estrategias, cuál va a ser la estrategia en la ofensiva y la defensiva. Score del primer tiempo, 8-4, 8-4, favoreciendo al equipo oro y negro de nombre Quali. Pasamos micrófono para nuestro amigazo Ángel, que nos va a llevar la narración. Vamos a mandar los saludos, dice Guzmán Leo. Yo estoy disfrutando del partido y gracias a ustedes y a los narradores, desde aquí los veo. Hernández Martínez Rubén, saludos a la agenda de la Sierra Mije, a la gente de la Sierra Mije, Bisontes de Totón. Vamos Oaxaca, don Fili Pérez, excelente transmisión, mil gracias. Y felicitaciones a cada uno de ustedes. Buen tiro de esa Karate Kid, dice. No, son jugadoras. Muy bonito partido de estas dos escuadras. Muy grandes jugadoras de las dos escuadras. Dale, regresamos, Ángel. Gracias, compañero Eliel. Así está entonces esta gran final en la rama femenil. Categoría libre, el equipo de Quali y el equipo de Condoy. Ahí el balón lo tiene la número 8, la número 11, lanzamiento forzado, ahí la número 7 de Condoy recupera rápidamente ese balón. Ahí está entonces la número 9 de Condoy buscando a sus compañeras, se encuentra la 7, la 7 lanza larga distancia, media distancia, que diga. 2 puntos más a favor del equipo de Condoy. Score 8-6, acercándose peligrosamente. Es la parte complementaria, la parte definitiva. Vamos a saber qué equipo se lleva el triunfo.
El campeón invicto lo tiene el equipo de Cuali, que nos está visitando de la capital, ciudad capital de este bonito estado, que es el estado de Oaxaca. Ahí está entonces el balón. Va a ser dos posibles que tenga este número, la número 8. Su primer tiro, se prepara, se perfila, hace su lanzamiento y apenas ese balón coqueteando con ese río. La número 8 en su segundo y último lanzamiento, señoras y señores, son las finales. Se va preparando el equipo de Renegados contra el equipo de Dragones contra Renegados. La otra gran final que se viene asomando a la vuelta de la esquina. Ok, allí nos llega un mensaje. Faltan dos donadores. Faltan dos donadores, así que vamos a tratar de estirar estos partidos. Si llegan esos donadores dentro de estos, de este tiempo, aguas, 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 aguas. Esto es un partido, ya tranquilas. Allí, por favor, las señoras, por favor, cada quien, las señoras, por favor. Ahí está, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Las señoras, por favor, nada que ver. La señora, sí, se van a ir las dos equipos sin premios y nada. Las dos. Los dos equipos se van a ir sin premio, ¿eh? Recuerden, recuerden que tenemos árbitros oficiales. Tenemos árbitros oficiales, que es la máxima autoridad. Pues se puede los decidir. Equipos, se puede lo decidir. Que, los que por están sanciones, aconteciendo. Sanciones que puedan frenar este tipo de acciones. Adelante, amigo. Las que van a pelear en la parte de atrás, por favor, en la transmisión, no, ningún equipo. Por favor, es una convivencia, estamos completamente en vivo. Señoritas, guarden la postura, por favor. Agradecer a las personas que nos están viendo. Tienen buen... de Karate Kid, no, compañero, perdón, disculpa. Saludos desde Milwaukee, Wisconsin, puro wash up, perdón. Tiempo muerto en estos momentos. Vamos a... Van a conferencia los árbitros para ver qué es lo que va a acontecer. Vamos a seguir mandando saludos a toda la gente que nos está viendo completamente en vivo. Vamos. Las dos pedir. Expulsadas. Vamos a la número 7. Continuación. Las dos siete expulsadas. Allí por decisión de los árbitros. Y por favor, ahí nada más las que... corresponde. Ahí está entonces. Las 2-7 se van expulsadas de este encuentro. Vamos a ver. Recuerden, es partido, es básquetbol. Lo que queremos ver es básquetbol. Es encuentro. Aplausos para los señores árbitros que están haciendo un buen trabajo. Hay una falta técnica. Ahí está entonces. Ya todo listo, ya todo tranquilo. Recuerden, necesitamos ver, queremos ver básquetbol, buen básquetbol, no queremos box. Eso es para después. Para después y en otra disciplina. Ahí está entonces. Empieza a calentarse las aguas, los ánimos. ¡Score! 9-6. 10 para tiro. 10 para tiro. Cuali tiene el marcador por el momento. Y tiene también el campeón invicto. La número 6 entrega para su compañera, la número 12. La 12 buscando, encuentra la 8. La 8 se mete hasta la cocina. 2 puntos más a favor del equipo de Cuali. Recuerden, jugadoras, que las están viendo hasta los Estados Unidos, todos los lugares. Y
creo que en ningún lado es permitido ese tipo de acción. Así que pues vamos a reanudar con este bonito encuentro. 11-6. Favoreciendo el equipo de Cuali. Es la parte complementaria, la parte definitiva. Ya tiene faltas acumuladas también el equipo de Condoy. Próximos estirables. Allá. Ya está. Son dos. Dos posibles allí por. La apreciación de los señores silbantes. En la número 11 de la línea de tiro libre. No consigue nada. Su primer tiro es fallido. Vamos a ver qué pasa, qué sucede en su segundo lanzamiento. Se va preparando el equipo de. El equipo de Renegados y el equipo de Dragones. Dragones contra Renegados. Partidos emocionantes, partidos cardíacos. Ya tenemos dos campeones en la categoría de Master, la categoría de veteranos. Y hay campeones. Ahora solo falta saber qué equipo se lleva. Un minuto de juego, un minuto de acción. Allí el punto que consigue el equipo de Quali. Es balón para el equipo y se fue el balón, se fue. No, sí lo alcanzó. Sí lo alcanzó la jugadora. Es balón que le favorece al equipo rojinegro. Pase picado. ¿Quién tiene el balón? Hay una falta. Falta de la número 5 del equipo de Condoy. Tiene tres personales esta número 5. Se va a la línea de tiros esta número 8. 10 segundos de juego después del tiro. Score. 12-6. 12-6. Al parecer ya tenemos otra campeona, que es el equipo de Quali. 10 segundos después de que bote el balón, ahí está corriendo los 10 segundos. Hay una falta. Doble falta, dice señor. La 12 y la 12. 12 contra la 12. Puros números pares están agarrando el día de hoy. 12 contra 12. Ahí está entonces. Faltando ya escasos 5 segundos y se acabó. Se acabó, se acabó. 12-6. Marcador final. ¿Dónde están los aplausos? Sale, vale. Así es este partido, así son los encuentros. Compañero Eliel, ¿hay algo, novedad, comentarios de lo que pasó? Pues me dio miedo, carnal, no te voy a mentir. Me dio miedo, pero bueno, es un partido, es una convivencia. Agradecer a estas dos escuadras de la categoría libre femenil que nos regalaron un bonito espectáculo, bonito encuentro en esta bonita festividad. Festividad que se está llevando a cabo en la comunidad de Las Peñas. Hoy son las finales y vamos a pedir a todas las personas su atención, ya que vamos a esperar un momento más a los representantes de los donadores que nos están haciendo posible este torneo. Entonces nos faltan dos donadores de premios. Gracias a ellos podemos llevar a cabo ese torneo, de igual forma llevar la transmisión a cada uno de ustedes a sus casas. Entonces les pedimos su comprensión, de igual forma a los jugadores que ya están en la cancha, que nos puedan hacer el favor de esperar a los donadores de los premios. Creo que vamos a cortar un momento las transmisiones y esperar un momento más. Vamos a seguir un momento. Bueno, vamos a esperar un momento más a los donadores. Cuando estemos listos, reanudamos trabajo, reanudamos transmisión. Amiga Rose.
sale. Por favor, en un momento más se conectan. Vamos a poner pausa en estos momentos. Le pedimos al público que no se vaya, que no se desespere. Se viene un platillo fuerte. Y otra vez.